turísticamente hablando, el municipio de Tacoronte es un municipio muy completo, porque bueno, pues podemos hacer un recorrido desde el mar hasta el monte, o desde el monte hasta el mar, en el orden que se prefiera hacer. Nosotros tenemos dos localidades marítimas de muchísima tradición. Una, el PRI, que es una zona de pescadores con más de 100 años que llegaron los pescadores a esta zona, y que es un sitio, bueno, para los tacoronteros muy, muy emblemático, y donde no nos podemos ir sin comernos el famoso pescado del PRI de Tacoronte. La otra zona es la zona de Mesa al Mar, es una zona más moderna, que tiene pues la playa de arena negra del norte de Tenerife, que más banderas azules ha tenido en las dos últimas décadas. Llevamos 17 años con bandera azul, lo que demuestra el nivel y la calidad de esta playa. Es una playa ya más turística, y que recomendamos porque además tiene una vista al Teide que es una preciosidad. Si empezamos a subir, llegamos al lugar aproximadamente en la zona en la que estamos ahora, donde está el ayuntamiento y donde está, bueno, pues el casco histórico del municipio. Tenemos el santuario del Cristo de Tacoronte, que ya hace más de 350 años que llevo aquí, y sabemos la devoción que existe en la isla por el Cristo de Tacoronte. Además tenemos el convento de los Agustinos, que ahora actualmente es la Casa de la Cultura. Tenemos muy cerca la parroquia de Santa Catalina, que es una joya con un patrimonio cultural impresionante. También al lado tenemos el Calvario o la Alhóndiga, para que en unos cientos de metros nada más tenemos un conjunto histórico que es muy, muy digno de ver. Pasear por Tacoronte, sobre todo en esta zona, yo estoy convencido, estamos totalmente de acuerdo, es un lujo, porque además las distancias son muy cortas. Desde la Plaza del Cristo, donde estamos ahora mismo, hasta Santa Catalina, pues pueden ser 5 minutos caminando. Desde Santa Catalina al Calvario, otros 5 minutos, y del Calvario al Cristo, otra vez otros 5 minutos. Tenemos un triángulo ahí que podemos decir que es el triángulo de la cultura de Tacoronte, con lugares muy, muy emblemáticos, y que para los tacoronteros bueno, pues nuestra historia, y que de la que presumimos. Yo recomendaría a todos los visitantes que no dejen de pasar por la iglesia de Santa Catalina, porque bueno, la iglesia de Santa Catalina es una de las joyas que tenemos en la isla de Tenerife, quizás sea la gran desconocida, pero todas las personas que llegan pues se quedan sorprendidos de lo que tenemos ahí, porque la verdad que el interior de la iglesia es una maravilla. Sin olvidarnos que no nos podemos ir de aquí sin visitar nuestro Cristo, que para toda la zona del Valle de Güímar es lugar de peregrinación en las fiestas del Cristo de septiembre todos los años. Monte de Tacoronte, pues nosotros llevamos años, desde que estamos en el gobierno, pues promocionándolo, porque quizá el Monte de las Mercedes pues un poco lo opaca, pero tenemos aquí un Monte de Laurisilva con una gran ventaja, que está muy cerca de la zona poblada de Agua García. Se llega caminando en un par de minutos, el aparcamiento está prácticamente a la entrada del monte, y hay unos recorridos habilitados que son pues una preciosidad. El monte de Laurisilva, tan famoso y conocido, y que pues tiene desde un tramo habilitado para personas con discapacidad y que se puede recorrer incluso en silla de ruedas, y otro ya pues de más dificultad, pero que para los senderistas es una maravilla caminar por dentro durante horas. Se puede caminar durante horas dentro de la Laurisilva del monte de Tacoronte, y que nosotros aconsejamos a todos que pues que se den una vuelta para que vean lo bonito que tenemos en el monte en Tacoronte.
Yo siempre digo, medio en serio, medio en broma, que Tacoronte presumimos de dos cosas, del Cristo y del vino, qué cosas tan diferentes. Pero es que Tacorontero no presume del vino de Tacoronte. Yo también siempre digo que tenemos el mejor vino del mundo. Hombre, tengo que tirar un poco, barrer un poquito para casa, pero lo hago convencido de lo que estamos vendiendo, por decirlo de alguna manera. Tenemos unos vinos, unos caldos que son impresionantes, que además cada vez son de mucha más calidad y, bueno, yo lo digo porque soy el alcalde, pero hay otra forma de decirlo y de demostrarlo, más que decirlo, de demostrarlo, es exponiendo la cantidad de premios que a nivel local, nacional e internacional tienen los caldos de la zona de Tacoronte-Asentejo. Yo creo que eso entonces ya no es que lo diga el alcalde, sino que es la demostración palpable de que tenemos unos vinos de excelente calidad. Y yo recomiendo a todas las personas que nos visiten, que además de probar el vino, entren a cualquier restaurante para que vean la variedad de comidas que tenemos, la variedad de restaurantes que tenemos de todo tipo en el municipio, que tenemos pues muchas decenas y seguramente centenares de restaurantes en el que podemos, a unos precios muy asequibles, hacer unas degustaciones de comidas tradicionales de la zona, que acompañadas por el vino de Tacoronte es la mejor opción para después ya dar un paseo con toda la tranquilidad y conocer el municipio. Tenemos bastantes bodegas en el municipio, algunas con una producción importante, otras con menos producción, pero sobre todo siempre cuidando la calidad. Y no podemos olvidar, hay una que yo creo que no importa decirlo, que es la bodega insular de la isla de Tenerife del Norte, está aquí en Tacoronte, porque el ayuntamiento hace ya muchos años apostó conjunto con el Cabildo porque se instalara en el municipio la bodega insular, justo por encima de la Coca-Cola, y ahí se hacen varios cientos de miles de botellas de varias Viña Norte, por ejemplo, uno. Bueno, pues Viña Norte, ya que usted lo dice, Viña Norte es uno de ellos, y con una calidad excelente. La ventaja que tiene la bodega insular es que el agricultor puede llevar directamente ahí la uva, saben que se la van a pagar a un precio justo y no tiene que preocuparse de tener una bodega y de estar elaborando el vino, sino que él cultiva la viña y tiene la compra de la uva asegurada siempre que sea de una calidad contrastada, porque esa es la única condición que pone las bodegas insulares. Tiene más de 1000 asociados ahora mismo de esta bodega, son 1000 agricultores que tienen la seguridad de que tienen la uva vendida en la bodega insular y que, bueno, pues que esta bodega insular con ese producto pues saca unos vinos de altísima calidad como los que estamos acostumbrados a probar ahí. Cada día es un nuevo motivo que se descorcha. Brindamos por el día a día, por esforzarnos hasta el final de cada jornada y valorar cada momento, por cada nueva oportunidad y por el compromiso con el empleo. Brindamos por nuestro entorno, que cuidamos con responsabilidad y dedicación. Tacoronte-Asentejo. Siempre hay un motivo.